como mi asesino suave. Y la muerte es así, se presenta cuando naces. Bueno, yo soy Julio Barroso, conocido mundialmente como Kelo Barroso. Soy músico. Con lo que respecta a mi parte musical, soy cantautor y vine a vivir acá a Ushuaia en el año 1993. Con la música estoy muy chico, desde los 7 años, que agarré la guitarra por un tío que llegó a Buenos Aires a vivir de Mendoza, y él hacía folclore, lo hospedaron en mi casa un tiempito. Y él lo primero que hizo fue armar un conjunto folclórico que llamaba Las Voces Norteñas. Empecé a seguirlo y crecí un poquito y me empezó a llevar a las peñas, autorizado por mi papá, y bueno, a las peñas con él, y nada, para mí era fabuloso. Después de empezar a recorrer con mi tío las peñas y esas cosas, lo artístico, ya me anoté en el coro, un coro municipal en Monte Grande, y ya aprendí, después empecé a tocar guitarra, empecé a ir aprendiendo a tocar guitarra. En el colegio, ser insoportable en el colegio, porque era cada acto que había, yo quería cantar una zamba, una chacarera, y bueno, así que siempre, como que en el colegio se había empezado a hacer un lugar, en cada acto un lugar para Barroso, que quiere cantar algo. Este era así, era gracioso, pero bueno, hoy es muy, muy, muy lindo recordar todas esas cosas. Cuando todo era distante, cuando nada era igual, le pediste que no sean hostiles a las montañas que van al canal. Sabes tanto de mí. Sabes tanto. Comprendiste que la vida, como la noche, conserva igual la cruel parte, la más oscura, una hora antes de la claridad. Se hizo duro y fui hacia adelante, como el sueño de libertad. Que el dinero es insignificante cuando veo tus ojos brillar. Vivo un lindo sueño despierto, que tú lo comprenderás, que aunque la noche hoy sea oscura, a mí no me cegará. Vivo un lindo sueño despierto, que tú lo comprenderás, que aunque la noche hoy sea oscura, a mí no me cegará. Sabes tanto de mí. Sabes tanto. Sabes tanto de mí. Sabes tanto. Sabes tanto. En aquellos tiempos también. No era tan fácil aprender, había que concurrir a los profesores, había que viajar, había que tener todo un día para ir a rendir a otro lugar, a otra parte de Buenos Aires, que te llevaban tus viejos, era diferente, digamos. Y a mí lo que me pasó es que con la guitarra no escuché música. Con la guitarra yo dejé de escuchar música. Me gustó siempre componer. Y si tenía cuatro tonos, con cuatro tonos empezaba a hacer una canción. Y era eso. O escuchar la radio y tratar de componer en los momentos de los solos de las bandas. O en las introducciones. Y cuando empezaban a cantar ya no me gustaba la canción. Pero antes me gustaba la intro, cuando no estaban cantando, me gustaba mucho eso. Entonces ahí es donde empezaba a acomodar yo fraseos y cantaba sobre esas cosas. Es un poco el tema de la composición mía. Entonces después la guitarra,
me ayudaba a eso. Me ayudaba a eso, a hacer 4 o 5 tonos, como lupeado en aquel momento, o grabado en un cassette, pero era escucharlo y cantar sobre eso, cantar, y bueno, eso era parte de lo que me fue a mí, digamos, introduciendo un poco al tema de la música. En sexto grado yo compuse mi primer canción, tenía 11 años. Había sucedido una tragedia con una compañera del salón, del grado, que había muerto el hermano, más chico que ella. Se escapó el hermano y se fue a jugar a la estación de trenes y se colgaron los trenes y se cayó y bueno, murió el hermano. Entonces Marisol, se llama ella. Y bueno, agarré y compuse una canción con otro amigo, que éramos vecinos y íbamos juntos a guitarra todo y le hicimos una canción. Fue gracioso porque cuando pasó como un mes y medio, cuando ella volvió, le dijimos nosotros a la señorita, que a la profesora, que teníamos una canción que le habíamos compuesto a Marisol. Ah, bueno, sí, tenemos la guitarra, trajimos todo. Bueno, perfecto. Y un chico inocente, lo primero era: Marisol, muy triste, tú lloraste cuando aquel hermano se murió. Ya arrancó todo mal. La profesora dijo: paremos acá. Marisol empezó a llorar, pues estaba recuperando y nosotros le entramos a los tobillos, digamos. Esa fue mi primera composición. Fue terrible. Y es el fin, regálame otra mañana. Si es el fin, sin pensar, sin jugar a morir, tú me engañarás. Sin pensarlo, ¿qué dirás? ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? Cuando te encuentres sola de amor, me vacié, alimenté al animal que hay en mí, me perdí y encontré una alegre tristeza irreal y me confié. ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? Cuando te encuentres sola de amor. Sola de amor, cuando te encuentres, cuando todos duerman, volveré por ti. Sí, y cuando todos duerman, volveré por ti, pero cuando todos duerman. Se hizo en el 83. Se hizo la fiesta de la democracia. Ahí en Buenos Aires, donde vivía yo, en Monte Grande, y había un festival muy grande de músicos, artistas, de todo. Teatro, todo junto en la plaza central. Y había muchísima gente. Yo estimo que habría unos 30.000, 40.000, porque eran como 4 cuadras llenas de gente. Y ahí tocamos con el coro, nosotros. Y después me quedé ahí manija yo. Quedé manija porque, claro, yo tocaba la guitarrita en el coro y hacía la segunda voz. Y veía tanta cantidad de gente y me quedé manija. Y bueno, terminamos otra parte y fui y empecé a molestar ahí atrás del escenario al conductor, que si no había un lugar, que si no había un lugar, no había un lugar. Hasta que me dijeron: mira, hay un lugarcito, vas a cantar ahora. Entonces sube el tipo y me manda al frente y me dice: bueno, que viene un cara rota, dice que es del coro, que quiere cantar, y bueno, vamos a lo cantar. Y bueno, me subí y cuando me subí, claro, ahí fue solito, de enfrente toda esa cantidad de gente, y bueno, con mi guitarrita y mi voz de pito, y como mentí, me canté una chacarera, y fue la ovación, fue terrible, pues son esas cosas que se dan en una fiesta popular, y el enano este se vino a cantar acá, alguien me pidieron otra y canté otra, y después bajar y llegar hasta donde estaba mi viejo, que estaban como a 2 cuadras, fue toda una cosa de loco. Y ahí es donde empiezo un poco a hablar
esto de que estas, este empleo de poder girar y moverse y que te conozcan y llevar tu música hacia otros lugares y recibir el aplauso. Y eso fue como que me marcó, aquello de chico me marcó y dije, esto es lo que quiero, porque me acordaba de mi tío y me generaba un montón de cosas. Y creo que de ahí nunca más dejé de cantar, siempre fue Kelo, toca la guitarra y canta. Él toca la guitarra y canta, y siempre fue así, digamos. Entonces en mi vida me acompañó, de chico lo adopté y me acompañó, y creo que me identificó muchísimo para todos mis amigos y todo, como Kelo cantante. Te presentas aquí como mi asesino suave, y la muerte es así, se presenta cuando naces. Mi canción habla de situaciones muy simples, muy simples. Mucho de lo que cuando yo llegué, hay muchas canciones de que hablan de cuando yo llegué acá. Lo primero que vi fue el vacío que tenía la sociedad como familia en ese momento, que me parecía muy fuerte. Yo veía que todas las familias que llegaban, como llegaba yo, se terminaban separando. Entonces empecé a observar a la ciudad. Entonces mucha composición a partir de los 18 años fue con respecto a Ushuaia y a los lugares que son como Ushuaia, que te separan de todo, que te refortalecen como persona. Si sos hijo de puta, seguramente vas a ser el doble hijo de puta. Si sos boludo, te va a costar salir de ahí. Entonces, porque se duplica todo. Entonces, son situaciones que van más allá de los profesionales y de todo. Es una forma de ayudar a los amigos, una forma de ayudar a mi familia y una forma de ayudarme a mí mismo escribiendo y sacando. Me pasa con las situaciones políticas, me pasa con las situaciones sociales y políticas, me pasa con la mierda que somos como seres humanos también, y me pasa con las buenas personas como somos también. Pero somos así, somos buenos, malos, somos altos, mediocres y bajos. Bueno, todo eso nutre a la composición mía. Acá en Ushuaia, cuando empecé con la música, empecé con un... si bien, ya te digo, tocaba dentro de la casa y me juntaba con algunos, en un momento de mi vida transcurrió en un bar que había puesto con otro amigo, habíamos puesto un boliche que se llamaba Guanaco, y ahí se empezó a hacer música en vivo. Y ahí se armó una banda muy importante para mí, que se llamó Serenos de tu Tierra. Y bueno, nos juntamos, empezamos a hacer canciones que yo tenía y bueno, se fueron armando. Y había también una necesidad muy grande en ese momento, año 99, 2000, una necesidad muy grande de un poco de cultura, de salir un poco del quilombo de cierre de fábricas, del éxodo fueguino. También fue un éxodo muy grande en aquellos momentos, gente que se empezó a volcar al turismo y la otra mitad que se fue, que eran de fábricas, todo un quilombo había, y había una necesidad muy urgente para los jóvenes acá de tener movidas artísticas, y creo que ese lugar la había clavado en el ángulo, digamos, había logrado tener una rockería donde se juntaban todos pibes amigos que no tenían ese lugar donde ir y había música en mí. La ciudad se ha hecho una traba en la mitad. Unos quieren más y otros se escapan. No comemos del canal, no nada, solo te dan que labures en un
grande de haber trabajado con todos los chicos que trabajé, porque después la formación tuvo varios integrantes y la verdad que todos le pusieron toda la onda. Y esto hablo estrictamente de lo que tiene que ver con la obra, ¿no? Con la obra, con la composición. Cada uno puso las horas que tenía que poner, le puso más, y el esfuerzo, y lo que es para un batero de acá para allá con una batería, simplemente para hacer esto una obra, el guitarrista, el bajista y todo. Bueno, creo que tengo un profundo respeto por todos los compañeros de laburo que estuvimos. Nos fuimos a Buenos Aires también con la banda a intentar ver qué se podía hacer allá. Era un tiempo medio analógico todavía, así que estaba esto de poder irse a Buenos Aires a intentar llegar a algo con la música o al vivir de la música. Hoy ya es diferente, se puede hacer desde la casa y puedes arreglar para tocar internacionalmente desde tu casa, y antes se llegaba desde otro lugar. Bueno, nosotros agarramos la última colita esta analógica y nos fuimos para allá a ver si se podía hacer algo. No pudimos, entonces se separa la banda y bueno, después yo me quedé en Buenos Aires un tiempito allá para ver qué onda con la música, y armé otra banda, se llamó Bona, y que hoy es Bona Movie. Profundo respeto, me saco el sombrero con todos los músicos que me han acompañado en toda esta obra, en toda esta carrera, y están plasmados en discos, en demos, en todos lados, ¿sí? Y eso es lo interesante, que las cosas queden. Hay que sacar ventaja, me dijo una vez un productor. La ventaja es que cuando me vengan a preguntarte por un disco, vos tengas hecho 5. O sea, cuando nadie hizo los discos, vos estuviste haciéndolo. Cuando vengan y te digan, ¿hiciste tal cosa alguna vez? Y vos digas que ya lo hiciste, que ya lo tenés hecho. Es eso, no estar viendo que te miren, que lo estás haciendo, sino andá y hacelo. Y eso se concreta. El día de mañana estará ya plasmado en algún lado. En un cassette en aquel momento, en un CD, en un pendrive, en la nube, en lo que sea. Ya va a estar hecho ahí. Y es lo que está sucediendo hoy, ¿no? Hay que concretar las cosas. No sé si los proyectos, a veces los proyectos no se pueden concretar. Pero sí,
pequeñas cositas que tienen que ver con ese proyecto y de concretarlo. Toda mi vida tuve siempre otro trabajo. Y hasta el día de hoy lo sigo teniendo, que es con el cual me mantengo y todo. Pero la música es parte de la vida de uno, es el arte que pasa por la sangre y es como cada uno lo toma. Para mí tiene un peso muy importante en mi vida el arte, tiene un peso muy importante las boludeces que pienso en mi cabeza que son solamente de mi mundo, es muy importante. Porque cuando realmente yo me enfrento a la muerte, lo único que voy a tener para enfrentarme van a ser los recuerdos. Entonces no hay cosa más linda que utilizar mi cabeza como artista para pensar y para idear cosas y ver cómo puedo ayudar desde el arte y todo. Lo generan esto, lo generan la pintura. Mi hijo acá está siguiendo los pasos del arte real, digamos, que pasa por él, sus colores. Él dice que ahí hay frutas, dice que hay voces, dice, hay un montón de cosas. Bueno, eso, de eso se trata el arte, creo que no puedo vivir realmente de la música, que es lo que me gustaría, y capaz que me muera sin tenerlo. Pero es un poco vivir en el ámbito de la música. Eso es fabuloso, eso es fabuloso. Yo me lo debo. Lo busco todos los días y lo seguiré buscando hasta el último día. Me dijiste me querías, me dijiste que me amabas, me dijiste que pronto tú volverías. Me pediste que te quiera, me pediste que te amara, y cuando yo lo hice tú ya no estabas. Y ahora ya sé qué es lo que queda cuando uno empezaba a querer. Recuerdos son los que quedan, cenizas que vuelan. El viento las lleva, las vuelve a traer. Y ahora ya sé qué es lo que queda cuando uno empezaba a querer. Recuerdos son los que quedan, cenizas que vuelan. Quisiste que te olvidara sin tu presencia en el día. Y así yo comprendí que una es la vida. Seguro nos extrañamos las tardes de primavera o cuando la luna te entrega la noche entera. Y ahora ya sé qué es lo que queda cuando uno empezaba a querer. Recuerdos son los que quedan, cenizas que vuelan. El viento las lleva, las vuelve a traer. Y ahora ya sé qué es lo que queda cuando uno empezaba a querer. Recuerdos son los que quedan, cenizas que vuelan, que vuelan, que vuelan. Somos de tierras frías, donde la noche es larga, donde se encarga el alba de mover a la ciudad. Donde montañas, ríos mueren en esos mares, donde también sorprenden tus ojitos en la ciudad. Donde la luna es besa, donde es una princesa, y donde también sorprenden. Bueno, presentate. Yo voy a presentato. Questa sera. Questa sera va a mi nome. Sta molto contento con l'ottenzione del calcio? No, siete un giorno tristissimo per la squadra di acá. Dello cuervo del fin del mondo. Dello cuervo del fin del mondo.